¿Qué tal, escuderos y escuderas? ¿Cómo les va? Nuevamente los saludamos los caballeros de Equestria en este gameplay de Katara Catagua. Shoujo. Katawa Era Shoujo. Katara porque iba una de las de Gunsmith. Catarata del Creo Iguazo. que Katara era una de las de Gunsmith. Katara, no, pasa que yo me confundo a Katara por el tema de Avatar. No importa. Me acompaña Martín, quien hace las voces de las chicas, mientras yo hago la Ah, voz de. sí. Nos acompaña también Agos a nuestra izquierda, derecha por un lado, y el Brian atrás mío, lo cual me pone un poco nervioso porque tengo miedo que me navaje. Pero Hola, no hola. todos los Brian agarran y no. Hola, Brian. Pegaré, pegaré, pegaré. Eso no lo vamos a saber hasta que navajee a alguien. Cuando no navaje a alguien, ahí voy a estar tranquilo. En fin. Vamos a continuar con la historia de Katawa Shoujo, de Katarata Shoujo. Ah, no, Ahí ese es está. otro, ese es Ese yo-yo. es Toto Shoujo. Y bien, vamos a ir a almorzar con No Pinkie Pie en, Ah, en sí. esta aventura, en esta parte de la aventura. Ponele. Una vez más no puse el coso. Bien. Continuamos. Sin saber qué otra cosa hacer, sigo a Milla, No Pinkie Pie, quien me llama con señas para que vaya al corredor y baje las escaleras. Descendemos aún más bajo, más abajo del vestíbulo, donde me encontré con Mutou, con Doctor House, hasta la planta baja. Ah, la mierda. Al igual que todo en esta escuela, a la mierda, en serio. Al igual que todo en esta escuela, la cafetería parece demasiado espaciosa y extrañamente moderna, contrastando con el estereo clásico. No, es como en la escuela de. En la escuela de Escuela Magi Madoka, Escuela Magi Sí. Madoka Mágica, que De es. Madoka. En Madoka, que es todo enorme, digamos, en la escuela Mal. es Es re enorme, es futurista. súper primer mundo, pero Mal. súper. Es de primer mundo plus uno. Ah. Mal. Sus grandes ventanales dan al patio hacia el portón principal. Ay, no Pinkie Pie de Es vuelta. la cafetería. Sí, me di cuenta, gracias. No soy ciego. Perdón. Su entusiasta afirmación sobre el lobo. Imagina que el chabón grite, ¡no soy ciego! ¿Sabes? Posta que seas un colegio de este estilo, tenés que tener No mucho cuidado con lo que decís. puedo decir No nada. podés decir nada. No soy Nosotros so no soy vamos al. ciego. No, 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 no soy sordo. Oh, perdón. ¿Qué te pensás que soy sordo, boluda? No. Su entusiasta afirmación sobre. No importa, no me escuchó. Su entusiasta afirmación sobre lo obvio, perdón, hace que la gente alrededor voltee a vernos. Pero eso no parece importar la milla. Así que procedemos a la fila. Hay una lista considerablemente larga de opciones en el menú, lo que parece genial, hasta que me doy cuenta de que muchas de ellas son para dar cabida a aquellos estudiantes que necesitan dietas especiales. Eww. Pero qué lindo. Hasta casi se siente como si estuviera de vuelta en el hospital comiendo porciones medidas con precisión con precisión científica, perdón, para cumplir las necesidades de los pacientes. Eww. Escojo algo al azar y sigo a Shizune a una mesa, sentándome frente a ella. Terminé con una gelatina y medio flan. Y una manzana. Mientras indiferentemente mordisqueo la comida que preferiría no comer, Milla me da un codazo en el costado para llamar mi atención y apunta a Shizune. Le da un codazo y hace que le agarre la rima de nuevo. No entiendo las señas, así que el significado me elude. Tal vez mirar a la persona con quien hablas es correcto y Porque tengo educado. entendido esa cosa. Sí. Y Pinkie Pie dice. ¿Quieres saber algo? ¿Qué? Sobre cualquier cosa. Somos tus guías, así que deberías preguntar si hay algo. No, Y estoy agarra y empieza a preguntar acerca de ¿Y este qué tiene? ¿Y este qué tiene? ¿Y el que tiene cara de boludo que tiene? Bueno, acá tenés para 10.000. Ok, puedo preguntar. Oh, opa. Temas delicados. Vamos de a poquito. Pregunto sobre la biblioteca. Oh, sí. Hay una biblioteca en la escuela. Últimamente me he dado por leer mucho. Así que me gustaría ir a verla. Estuve los libros en el aire. Pinkie Pie hace el tipo de gesto que deja claro que ella no considera la lectura como un pasatiempo sano. Es escritura de fanfics. Claro. Pero entonces Esa recupera. Yumi. ¡Es Ayumi! Oh, Dios, no. Oh no, aparece de vuelta. Pero entonces recupera su sonrisa. No, porque no se traba con las palabras complicadas. Ah. Así que no debe ser. Sí la hay. Está en el segundo piso. Te la puedo mostrar alguna vez. Ay, el ¿Sabes? floppy Es. a Shipit. El floppy a Shipit. Gracias. Regreso a mi comida mientras las chicas hablan entre ellas. Ay, ¿no puedo volver a preguntar? ¿En No. serio? Perdí la oportunidad de preguntar. Okay.
Igual que tengo que saber, es sorda, punto, no hay más que saber. Es sorda y le entro. Y sorda y le doy. Pinkie Pie y Shizune gesticulan de un lado a otro entre ellas muy animadamente, arrojándome miradas. Pero Floppy y Shippit se abstiene de traducir. Quizás estén hablando de cosas secretas de chicas o algo así, como tampones. Esas cosas de chicas. O menstruación. Esas cosas que hablan las chicas. Rápidamente me percato. ¿Cuál será el método anticonceptivo más eficiente? Rápidamente me percato que de una conversación de que una conversación con enseñas no es suficiente para llenar un silencio. Sí. Martín se está burlando de la gente que hace silencio. ¡No! Llegamos temprano. Estoy preguntando cómo hacer para llenar el silencio. Llegamos temprano al salón de clases, pero no somos los primeros. ¿Hola? Hola. Esa chica de cabello oscuro que vi antes se encuentra desplomada. Ay, boludo, vi la imagen con Ray Mustang de Fullmetal Al que me diciendo, ah, volviste por más. Ay, Dios. Esa chica de cabello oscuro que viene se encuentra desplomada sobre su escritorio en la última fila. Oh, ok. Ella salta un poco cuando Floppy y Shippit entra estrepitosamente al salón con la elegancia de un rinoceronte. Se encoge más adentro de su asiento. Puedo sentir su tensión desde acá. Como si lentamente se estuviera convirtiendo en piedra solo por nuestra presencia. Floppy y Shizune o bien no lo notan o no les importa, ya que caminan directamente delante de ellas a sus asientos y comienzan a conversar. ¿Cómo gritas con el lenguaje de señas? ¿Lo haces más violento? Pero ella no gritó. ¿Pero cómo gritas con el lenguaje de señas? No gritas. Me quedo pensando en ella. Incluso cuando el salón se llena lentamente con otros estudiantes y finalmente el Dr. House. Entrar en el ritmo escolar se siente extraño. Es como si mi cerebro recordara cómo se hace esto, pero mi cuerpo no. ¿Cómo andar en bicicleta? Hacia el final de la clase empiezo a bostezar y a contar los minutos restantes. No debía estar así de cansado en mi primer día de clase. Tal vez sea el largo tiempo pasado en el hospital el que me había hecho así. Tal vez fue ver las repeticiones del Bailando por un Sueño tantas veces. Oh, Dios. Incluso me siento físicamente débil y sin vida. Extraño a la chiqui. En poco tiempo, suena la campanada final. Qué bueno. Gané Finals of Freddy's. Bien. La escuela ha terminado por este día. Finalmente. Llegué vivo al final del día. Un día más. A mi lado, Floppy y Shizune tienen una corta conversación. Después de un momento de deliberación, Floppy se vuelve hacia mí. Y Shizune no me dice nada. Mira con sus ojos muertos. Desafortunadamente no podemos quedarnos y mostrarte el lugar por hoy. Hee-chan, debemos darnos prisa, ya que mucho trabajo puede hacer. ¿En qué? ¿Tienen que cambiarse los tampones o algo? ¡No! No, tienen que ir a hacer karaoke. ¡Dale, vos también, boludo! ¡Una mierda! Dale, seguí. Encontrarás tu camino por aquí. De eso estoy segura. ¡Espera! El maestro dijo que debía ver al enfermero. ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde dice enfermería, por ejemplo? ¿En serio? Al menos podemos mostrarte eso. ¡Oh, sí! Ella tiene su propio edificio, así que tenemos que salir. ¡Ah, la mierda! ¿Qué financia todo esto, boludo? ¡Qué buen país! Nos unimos al flujo de estudiantes bajando las escaleras y yendo hacia afuera, con las chicas indicando otros salones de niveles avanzados en el mismo corredor que el nuestro. Hay alguna gente que está peor que yo. Cuando llegamos al exterior, las chicas se dirigen al edificio más pequeño justo a un lado de la escuela. Está construido con el mismo estilo, así que realmente parece ser una parte del edificio principal. Este es el edificio auxiliar. Hay un montón de cosas oficiales e importantes de adentro. Como uniformes. Como la oficina de la Fundación Yamato. Y todas las oficinas de enfermería. Incluso tienen una piscina. ¿Tienen una piscina? Ay, qué bueno. ¿Cómo es eso oficial? Es un poco cruel que le pongan los tres puntos supresivos a la mina, o sea. No, es para cuando cambia de edificio. Claro. ¿Cómo sabes que está? No seas tonto, Hee-chan. Es para terapia física, por supuesto. Ah, okay. ¡Me das asco! Ojalá ¡ignorante! Espero verte en el infierno desde el cielo. ¡Ignorante! De cualquier forma, todas las instalaciones para el personal de enfermería se encuentran también aquí. La oficina del jefe de enfermería está en el primer piso. Ok. Estarás bien de ahora en adelante, ¿cierto?
nos retiramos entonces. Hasta mañana. Fuck buen, you. Qué bueno que sé. Oye, sí, ahora que se está la piscina, bien. Corte, volvimos. Perdón por la interrupción, escuderos. Ahora tengo que returarme de vuelta para poner el arroz. Tenemos que sacar las cosas privadas que dijimos. Obvio. Obviamente, sí, obviamente voy a sacar todo eso. Ya, tranquilo. Estarás viendo en adelante. Ah, sí, eso vos. Estarás viendo en adelante, ¿cierto? Nos retiramos entonces. Hasta mañana. Fuck you. Sí, gracias. Nos vemos. Whatever. ¿Todo un edificio para cosas que realmente no tienen nada que ver con la educación? Sí. Supongo que es necesario para un lugar como este. Camino hacia adentro con la esperanza de que esto en verdad sea solo una visita rápida, como dijo el maestro. Sí, claramente se elige. En una puerta blanca a la izquierda hay una cruz verde con la leyenda jefe de enfermería y una placa con un nombre. Una voz desde el interior responde cuando llamo a la puerta casi de inmediato, pero no puedo entenderla de todo. No. Sonaba un poco como una invitación a abrir la puerta, así que me permito seguir más adentro. Oh, sí. El lugar no es grande y huele extraño, pero un hombre de aspecto amable se da la vuelta sobre su silla de oficina para verme entrar. Su escritorio está limpio y ordenado, y la música dejó de sonar, pero el cesto debajo de la mesa se desborda con utensilios médicos usados. Hay por lo menos una docena de anillos de tazas de café manchados, manchando el escritorio. Ah, mierda. Sinceramente también el cadáver de una loli. Uh-huh. Y hombre sonriente, dice. Hola, ¿qué tal? ¿Qué puedo hacer hoy por ti? Tiene aspecto juvenil y de algunas facciones fuertes. ¿Qué? ¿No parece el de Evangelion, el novio de Misato? De hecho, sí. Puede ser, sí. Debe estar inspirado. Esto fue hecho por gente de 4chan, así que puede ser. Pero los hoyuelos en sus mejillas borran esa impresión cuando sonríe. Esto... ¿Es usted el enfermero? ¡Ugh! Sonríe como una persona que ha escuchado esta misma pregunta cientos de veces. Pues sí, sí lo soy. Lo dice ahí mismo en la puerta, ¿no? Pelotudo. ¿Qué tiene que ver? ¿Esto es la enfermería? No es la enfermería. Acá hacemos para golpe de falco, la puta que te parió. Puedes llamarme por mi nombre solo el enfermero, como todos los demás. Ok, es más enfermero. Por supuesto, me quito la confusión de encima dándome cuenta de que probablemente debería tomar su mano extendida. Su apretón de manos es bastante firme y amigable. Como la de un hombre. Como la de un macho, alfa. Claro, soy un estudiante nuevo y mi maestro de cabecera me dijo que viniera a verlo. Mi nombre es Hisao Moriarty. Sus ojos iluminan con revelación y chasquea los dedos. Ah, es ese Nakai. Ese Moriarty. Ese Moriarty. Justamente estaba leyendo tu archivo esta mañana. ¿Por qué? Algún tipo de arritmia crónica y deficiencia del músculo cardíaco congénita relacionada, ¿cierto? ¿Por qué se ruborizó? No importa. Señala que me siento muy incómodo. Señala que me siento en un sillón de cuero de esos que hacen cuando te sentás. Señala que de esos sillones que tenía que sentarte y aclara que fue sillón el que hizo río, no vos. Señala que me siente en un sillón vacío frente a su escritorio. Oh, Dios. Ah, sí, tenía. Fue el sillón. Esto. Sí. Hi. Bien. Bueno, probablemente ya has sido informado acerca de la escuela lo suficiente, así que voy a pasar rápido por eso. Ok. Tenemos todo tipo de instalaciones disponibles, principalmente terapia física y demás. Ok. Siempre hay alguien de mi personal alrededor, incluso de noche, así que nunca dudes en llamarnos si hay un problema. Julio Ganacod. ¡El enfermero! ¡Enfermero! El famoso personal de enfermería a las 24 horas del día. Ah, sí, el que te nombraron, claro. Wow, esto es como un hospital. Siento que no fui a ningún lado. Bueno, no exactamente. Por ejemplo, aquí no hacemos cirugías de cerebro. Todavía. Pero todo lo demás. Todavía. ¿Sí? Todo lo demás. Esperemos a que el gobierno nos dé suficientes fondos. Y vas a ver las maravillas que podemos hacer. Ya vamos a tener una chica discapacitada que le falte la mitad del cerebro. Dios. Vamos a sacarse la otra, que también le falte la mitad del cerebro. Y ponerla ponerle el cuerpo en un cadáver. Y hacer una sola persona. Oh, sí. Su broma se siente tan fuera de lugar que me quedo pensando en por qué es que la dijo. Fuera, Willy. Es un desubicado. Es un desubicado, le digo yo. Sí, es solo que se siente raro tener tanto personal médico en una escuela. Te acostumbrarás, pendejo. Na cagar. No estoy tan seguro de eso, pero no dejo que el enfermero lo sepa. Ahora, solo déjame encontrar tu archivo otra vez. ¿Dónde carajo lo dejé? Mientras él busca algo desde su computadora y cambia... Hacelo tipo, bien murmurando de fondo. Deja su computadora y cambia pilas de papel con la cara. Dejo que mi mirada ande por la oficina. El epítome de genérico, quisiera decir. Paredes y techo de color beige.
piso con laminado de color gris oscuro y todo el equipo que esperarías de una enfermería escolar. ¿Ves, Gunsmith? Así se describe un edificio. No. Gunsmith, ¿me escuchás? Azul con no, el decorado era lindo. Así se describe. ¿Eh? Incluso los ridículos carteles educativos juegan de las cuatro paredes, recordándome que debo comer apropiadamente 3 veces al día y de todos los grupos alimenticios. El grupo chocolatoso, el grupo aceitoso. Sonriendo, el enfermero saca su grueso archivo, de un montón de archivos igualmente gruesos, y lo abre. Entonces, ya tienes medicamentos para la arritmia. Solo recuerda tomar las pastillas cada día o no, y noche, y no sea de mucha ayuda. O te vas a morir. Te vas a morir y te vas a ir al infierno. En tu caso, es al infierno. Aparte de eso, ¿haces algún deporte? Cosas fuertes como, no lo sé, boxeo, sí, o eSports. O Yu-Gi-Oh. Jugar a la Overtime. Se sonríe por su propia broma, pero yo no. Bueno, jugaba a fútbol ocasionalmente. Este es fútbol. Jugaba a fútbol ocasionalmente. Así que, okay. Jugaba soccer ocasionalmente con algunos compañeros de clase. Muy bien, me tengo que tener que recomendarte que te abstengas de hacer eso, al menos por el momento. Ok. Oh. Mi falta de reacción lo hace levantar una ceja, pero en serio, no me molesta mucho que me prohíban patear una pelota por todas partes. Son 12, 11 boludos atrás de una pelota. ¿Por qué te le dan a cada uno? Supongo que nunca lo hice por una ardiente pasión por el deporte, únicamente para tener algo que hacer, como masturbarme. Cualquier tipo de contusión podría ser muy peligrosa para tu corazón y arriesgarse a otro ataque no es una buena idea. Lo único que me falta es tener que llegar a una planilla para que te mueras. Para que te mueras. Un acta de defunción. Perdón, que lo pienso. ¿Personaje este no es el mismo el de la película de Denzel Washington? Que el pibe se le jodía el corazón y Denzel Washington se puso en un hospital. Entonces es el hijo. No estoy seguro cuál estás hablando. La de John Q. Ah, sí. No, hace años que no lo veo en mi video. Y dice: fue el anterior causado por un golpe súbito a la región pectoral. No hay mención de la causa en tus papeles. Oh, no. Sí, fue... No fue, podemos, ya sabes, ¿cómo podemos llamarlo? Fue un anime. No, pero la comunidad... ¿fue por un círculo vicioso de no ponerla? No exactamente, pero sí. Evado la pregunta en forma aceptable y me mira por encima de sus papeles, con una expresión más seria en su cara. Sin embargo, necesitas mantener tu cuerpo saludable, así que algo de ejercicio te haría bien. Como hacer arcos indios. Ay, 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 ay. Como dije, tenemos terapia. ¡Uno! ¡Ah! ¡Me duele el pecho! ¡Uno! ¡Ah! ¡Uno! Ah, bueno, voy a... Ay, se murió. Voy a pagar el trasplante. Uy, corazón de vaca. Como dije, tenemos terapia física y demás cosas disponibles, pero no pienso que realmente necesitan medidas tan fuertes. Simplemente haz un poco de ejercicio ligero de manera regular. Okay. Era, ¿me imaginas el agua? Si está, metele una porción o lo que sea. Pero yo también como arroyo, pues. Volvemos. Caminatas a paso rápido o incluso trote ligero, saltar la cuerda, ese tipo de cosas. ¿Saltar la cuerda? ¿En serio? Natación tal vez, tenemos una piscina aquí. Saltar la cuerda es bastante... movidito. Sí, me... Nunca dije que fue un buen médico. Dije que fue un médico. ¿Flamable? ¿Inflamable significa flamable? ¿Qué país? ¿Te han dicho? Muy bien. ¡Hola a todos! ¡Hola, enfermero! ¡Hola, enfermero! ¿En cualquier caso? Oh, cortamos esta cosa. Oh. Este señor tiene, este pibe tiene una rara enfermedad en la que el corazón se le intenta salir por la boca. Hay que... Rápido, tráigame un carrito de golf y un capacimador de 20.000 voltios. No, doctor, no podemos. Dije pronto, ahora hay que improvisar. Oh. Haga esto cada 2 segundos. Ay, Dios. En cualquier caso... También, dice, hay denuncias con... Si me enfermé hoy, no sé cuánto esté por mal uso de cadáveres. Ah, es que llego temprano y no hay nada que hacer. ¿Qué hace? No, no, hay... ¿Cómo se llama? Hay denuncia por abuso de pacientes. ¡Uy, Dios! Daya, nos estamos divirtiendo, pero vos sí que te pasas.
Estamos en, ahora nos estamos burlando de los discapacitados, pero vos sí, sí que te pasás. Yo me burlo diciendo que se usa. Nadie está para escribir el fanfic este que leímos último. Mal, seguí leyendo. En cualquier caso, y estoy seguro de que esto ya te lo han dicho antes, solo debes tener cuidado de no esforzarte demasiado. ¡Uh, qué bueno! Si campeón en no esforzarte demasiado. Mueve su... Te recomiendo que te hagas youtuber. Ah. Mueve su dedo para enfatizar el punto. No hay necesidad en verdad. Esto lo he escuchado mil veces. Se podría unir ese grupo de pelotudos. Así los caballeros puestos. De 20 pelotudos, o sea, que leen fanfics malos. Absolutamente ningún riesgo innecesario. Cuídate a ti mismo. No hay entrada. Nada de alpinismo, nada. Está bien. Reviso mis papeles una vez más y lo dejas sobre el escritorio. Obviamente satisfecho. Qué bueno. Bien, eso es todo entonces. Ven a verme si alguna vez necesitas algo. Esto, o no vengas. ¿Esto fue una revisión, en serio? Sí. Okay. ¿Qué querías? ¿Que lo esculque? Sí. Sí, me hubiera gustado, sí. Ausculte. ¿Qué? Me hubiera gustado, sí. ¿Cómo te vas a mi también una revisión, no importa. Soy escoltado hacia afuera antes de darme cuenta. Una visita rápida, en verdad. Termino de pie frente a los edificios principales auxiliar, aunque ante mis ojos los dos aún parecen ser uno. Es esta cosa amarilla. Es la primera vez que me detengo a mirar a los demás estudiantes, así que veo gente salir de la escuela yendo hacia el portón o a los dormitorios. Veo gente. Todos parecen saber a dónde van. Y yo sigo pensando que la mayoría de ellos... Ellos se ríen de mí por ser diferente. Y yo me río de ellos por ser todos discapacitados. ¡Ay! Y yo... Perdón. Y yo sigo pensando que la mayoría de ellos no se ven tan especiales por ser estudiantes de una escuela especial. Por otro lado, tampoco yo. Todos son especiales, por lo tanto nadie lo es. ¿Acaso eso me hace uno de ellos? ¿Uno de nosotros? What if God was no más o menos. También yo debería irme a una parte. Como prevención para no perderme. ¿Dónde voy a dormir, por cierto? Acá. Sería. Son personas incompletas, así que sí, el make us wall. Hall. W-H-O-L. Elfen Lloyd. Elfen Lloyd. Él dice Hall como mujer. Elfen Lloyd. Es que se dice Hall. Elfen Lloyd. Es casi tiempo de la cena, pero me siento cansado en algún lugar, en lugar de hambriento. El cansancio solo aumenta a medida que camino con dificultad hacia los dormitorios, que se encuentran un poco alejados del edificio principal. Hay una especie de jardín entre la escuela y los dormitorios. Arbustos, flores y el dominante aroma de césped recién cortado que llena el ambiente. Mi mente cansada cae en la cuenta de que el aroma parece novedoso porque no estaba afuera. ¿Terminaron? Gracias. Mi mente cansada cae en la cuenta de que el aroma parece novedoso porque no ha estado afuera por tanto tiempo. Editar todo esto va a ser. El edificio. Sí, yo lo voy a tener. Oh, esta parte. El edificio del dormitorio es grande, hecho de ladrillo rojo. Como los otros, se siente demasiado pomposo para lo que es. Así que sigo adelante, entrando al edificio. No mencionaron el graffiti todavía. Ya va, no lo mencionaron. Toma más tiempo del necesario pescar la llave que me dieron de mi bolsillo. Habitación 119. ¿En serio? ¿En serio? ¿11-9? O sea, 9-11 al revés. Ok, está bien. Gente de Forchan. Está bien. A pesar del exterior ornamentado, el interior del dormitorio se ve considerablemente nuevo, funcional y aburrido. Como mi vida, va. Al igual que el edificio principal, como mi corazón. Al igual que mi edificio principal, los pasillos y las puertas son amplios para darle cabida a sillas de ruedas. Asomo mi cabeza por una esquina de la puerta a la sala común. Dentro hay algunos estudiantes viendo televisión. Uno asiente la cabeza y da un hola rápido antes de regresar a ver la televisión. ¡Hoy! ¡Uy! ¡Ohio! Parece que únicamente las chicas son sociales por aquí. Huh. Supongo que eso qué está bueno. Eso está bien por mí, obviamente. Entonces... Está discriminando géneros. Tal cual. Subo las escaleras al piso. ¿Ves que el personaje es un sobrete, no yo? No, boludo. Subo las escaleras al piso. Vamos a hacer un juego que es donde cada chica representa un género de Tumblr. Che, y... Che, y este juego entonces trata sobre gente discapacitada. Sí. No, trata sobre mi personaje convirtiéndose en discapacitado y yendo a una escuela para gente discapacitada y aceptando su nueva vida. Yo todavía no vi gente que tenga
este problema de decir que tiene diferente género al de hombre. Pero bueno. Ok, Brian se puso político. Si cayera una bomba atómica en Japón por cada género que existe. Cada uno de estos pasillos menores parece tener un inodoro y una ducha. El pasillo, así como 4 habitaciones. Como a mitad del pasillo alcanzo a ver la habitación 119. Las placas con los nombres en las habitaciones H66 a la mía están en blanco. Creo que solo hay 2 de nosotros aquí. Una luz brilla por debajo de la puerta de la habitación 117, así que toco la puerta ligeramente. 117. Ahí va. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Desde dentro escucho unos movimientos. Luego el ruido de muchas más cerraduras de las que pensé que estas puertas tenían. Después de un momento, la puerta se abre con un rechinido. ¡Oh, es Harry Potter! ¿Qué? Un chico con anteojos se encuentra de pie en la puerta. Me mira con mucha atención a través de sus lentes extremadamente gruesos. Compañero de anteojos. ¿Ciego? No, al menos no del todo. ¿Por qué tenía anteojos si lo fuera? Boludo, ¡Deja alejarse! Se parece a Kevin, el de Sailor Moon. El que tenía los anteojos que le daban círculos. La verdad creo que es un personaje de stock. Harry Potter, boludo. Se inclina más hacia mí hasta que nuestras narices están por tocarse. Su aliento apesta a verga. Y Gisao Moriarty. Me estoy mudando a la habitación de al lado, por favor. Y tengo un problema con el espacio personal. Es muy fundamental para mí. Pensé que debería presentarme. Su rostro se ilumina en súbita comprensión, parándose derecho y disparando su mano al frente en un saludo sonriente, casi directo a mi diafragma, golpeándome el pecho y provocando otro paro cardíaco. ¡La concha de tu madre, Harry Potter! Me dice la bala que labra. ¿Qué, viejo? Me llamo Kenji. Ah, ¿qué tal? Tomo la mano sudorosa de Kenji, y pegajosa por algún motivo, y la aprieto. Estoy un poco sacudido por el repentino cambio de actitud y la riña que me dio. Y vehemente bienvenida. Había algunas personas... ¿Cómo hago la voz? ¿Hacé algo, Brian? Había unas personas de aspecto sospechoso. No me gusta. Déjalo yo. Bueno, a veces. Había unas personas de aspecto sospechoso entrando y saliendo de tu habitación antes. ¿What? Posiblemente eran mis padres. Son sospechosos. ¿Tus padres? ¡Seguro! Porque podrían haber sido otros tipos también. No puede jugar un libro por su portada. En especial si es un libro blanco. Es un libro Harry Potter. Su proverbio fuera de lugar se queda colgando entre nosotros incómodamente mientras intento pensar en alguna forma de responder. Y le digo, tu vieja. Yo diría que las probabilidades son lo suficientemente altas. Also, tu vieja. Se estremece y hace algunos objetos exagerados con las manos. Es un nuevo aliento, Kisao. Y se acomoda los anteojos. Yo no creo que pueda confiar en la probabilidad. En el único que confío es en mí mismo. Una cagada, boludo. ¿Acaso eso significa que no debería conocerte? Él piensa por un momento en esto. Una sabia decisión. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Voy a volver a internet y a decirle a la gente que tiene un pene pequeño. Maldición, es más listo de lo que te ves. Echas a la concha de tu madre. Probablemente. La puta que te parió. ¿Cómo te ves? Seguro que era muy listo. Vos sos ciego como una mierda. ¡Ah! ¡No! ¡Oh! Sí. ¡No, dejate de mí! Eso no son los anteojos, son los ojos. ¡Oh, Dios! Entrecierra sus ojos y se inclina a mí de nuevo, pero me inclino hacia atrás para evadirlo. ¡Basta! No tiene importancia, en lo absoluto. Ok. Con esto se da vuelta, torpemente busca por un momento el picaporte, se da la cabeza contra el marco y cierra la puerta atrás de él. Oye, mucho lo de marihuana, sí, es porque por si no podrá volver más ciego. Es para mi glaucoma. Deslizo la llave de la cerradura en la puerta marcada 119. Una cama. Oscuras paredes beige. Sábanas blancas, un escritorio hecho de algún tipo de madera ligera. Feas cortinas. Se ve lindo. Es la habitación de nadie. Impersonal. Como era mi habitación en el hospital. ¿Dónde está mi póster de Yuyu Kakucho? Idol Master. ¿Dónde está mi póster de Shingeki no Kyojin? Mis bolsas todavía están al pie de mi cama, viéndose mucho más vacías que esta mañana.
El guardarropa se encuentra abierto, repleto de mi ropa. Oh, mi remera de Bone Punch Man. Además, parece que hay varios uniformes escolares colgando ahí. Oh, bye. Hay una nota fijada en la manga de una de las camisas. ¿Qué tal, Hichan? Hemos desempacado dos cosas y hecho tu cama. Ellos dijeron que si estos no te quedan, entonces puedas a la oficina mañana. Fuck you. Si tienes cualquier problema, siempre puedes llamarnos. Con cariño, papá y mamá. No vamos a venir, pero puedes llamarnos. Hola, no vamos a venir. No, no te nunca, queremos. Te donamos tu cuerpo a la ciencia. Eso está chato. Bueno, por lo menos no tengo que preocuparme por ese empacado. De cierta forma esperaba poder hacerlo, entonces habría algo que hacer. Todavía es muy temprano. Pongo la nota sobre el escritorio y me recuesto en la cama, sintiéndome exhausto. Quedarme acostado así hace que me den ganas de leer algo, pero no tengo nada conmigo. Solamente tengo el libro de Pablo Coelho. Tengo una botella de shampoo. Tengo el libro de Pablo Coelho. Así que me decido por la botella de shampoo. Me pregunto si el hospital me condicionó para querer leer cuando no tengo nada que hacer. Me puse a leer las instrucciones para la salida de emergencia. El inquietante impulso tan solo sigue creciendo hasta que tengo que ponerme de pie. Tal vez es estrés o algo parecido. Estaba muy nervioso antes de venir aquí durante todo el día también. Aún estoy, creo. Rayos. Debo distraerme de alguna manera. Así no seré tan raro todo el tiempo. Podría. Mañana iré a sacar algunos libros de la biblioteca. Todo en braille, qué asco. Sí, eso es lo que haré. Oh no, tomé shampoo y shampoo también está en braille. ¿Cómo se le escapa el...? No, boludo, era como eso, no, creo que jodían en los Simpsons que era como una especie de capítulo de la dimensión desconocida. Que era, sí. No, por Dios, ya, por fin ya terminó, no hay nadie en este mundo. Voy a poder leer todo. Futurama. Es de Futurama, que hecho de la dimensión desconocida. Por fin puedo leer todos los libros que quiera. Y agarra y se le rompe los anteojos. Oh, ¿por qué? No, ya no. Pero bueno, puedo ver dentro de todo. Tenía tiempo. Se le caen los ojos. está en braille. Y se desarma el chico. Pero por ahora... Y los frascos de medicamentos, sin etiqueta y sin nombre, sin nada... Sí, exactamente. ¿Qué frascos? Totalmente genéricos, tipo, no sé qué, pueden ser caramelos. Los frascos son placebos. Es homeopatía. La ciencia que nunca, jamás se pudo probar que funcione para algo. Pero tal vez son patillas de marihuana. Se probó y se volvió ciencia. Se volvió medicina. No, sí. No. Lo que se probó de la homeopatía se volvió medicina. Los frascos de medicamentos, cuidadosamente. En su conjunto, no. Los frascos de medicamentos cuidadosamente ordenados sobre la mesa de noche atrapan mi atención. Tomo uno y lo agito solo para escuchar su contenido. Y entonces leo la etiqueta pegada al frasco. Cianuro. Viagra. Gisao Moriarty. Dos tabletas diarias para mantenerte vivo. Se llama Gisao Moriarty la medicina. No, pero yo le puse Moriarty. Por eso. No, la medicina se llama Gisao Moriarty. Ah, sí. Moriarty. Tal cual. Dos tabletas diarias para mantenerte vivo. Apeta X para no morir. Qué optimista, boludo. Apeta cuadrado para aceptar lo inevitable. Pará. ¿Qué? Realmente no hice eso, pero bien podría hacerlo. Es un poco retorcido tener tu vida dependiendo de químicos como estos. Qué asco. Lo resiento un poco, pero... qué elección tengo. Mis padres son hippies. Morir. Como las vacunas. Con un suspiro comienzo mi ritual diario de tomar el número correcto de pastillas de cada frasco, siendo cuidadoso de revisar las dosis correctas. Una pastilla más o menos puede ser la diferencia. Tomo dos pastillas azules, una roja y una verde. Me recuesto de nuevo, con una sensación de vacío e incertidumbre. Entonces me mantengo viendo el techo, la mancha de humedad, desconocido. Había un espejo. Y en blanco por un largo tiempo. Era la dimensión del telo. No comienza a aparecer ni un poco más familiar, aún después de que cayera la oscuridad y largas sombras se dibujaran a través de mis paredes como si fuesen dedos. Oh, Dios, el chabón se quedó mirando al techo todo el capítulo de... ¿cómo se llama? Historia de otra tumba. Las sábanas se sienten un poco más confortables, cálidas como un nido en contra del frío que pasa por temperatura ambiente en este lugar. Y entonces me encontré con un fantasma que justo pegaba con mi religión. Pronto el matiz más claro de oscuridad que es el techo se ve como cualquier otro techo durante la noche y se convierte en lo único que reconozco. Uy, Dios, qué
noche me llama a dormir y siento el frío de lo desconocido y el temor arrastrándose por mi espalda una vez más. Sigo. I'm with you. ¿Qué? I'm with you. I'm with you. You keep inside. Even when Ben. Sigo a la deriva, alejándome cada vez más del mundo que conocí. Se tomó todas las pastillas. Y se dejó ir. Apretó círculo para aceptar lo inevitable. Yeah. Y con esto, escuderos y escuderas, llegamos al fin de este episodio de Catagua Jojo. Vamos a seguir la próxima vez. No, vamos a despertar en el siguiente capítulo porque ya sabes, nos pasamos del tiempo que había establecido. Así que, bueno, espero que estén disfrutando. Es raro, todavía no pasó nada en realidad. Pido perdón, porque parece muy, muy corto. Pero nada, episodios van a seguir, no más episodios, eso. Así que estén atentos y mientras tanto, escúchenos leer fanfics de mierda. Así que nuevamente les doy gracias por habernos acompañado en la estación de los Caballeros de Cuestia Juegan. El segundo capítulo de Catagua Jojo. No, es segundo capítulo nuestro. Segundo capítulo nuestro de Catagua Jojo, no importa. Así que nos estamos viendo la próxima vez. Recuerden suscribirse, darle like a la página de Facebook y compartir si les gustó todo esto que estamos haciendo para que la comunidad de Cabate Escuderos crezca. Buenas noches y nos vemos la próxima. Digo el maestro hacia dentro del salón. Y ese es francés. Yo soy francés, pero se la voy. No, es francés, esa es su discapacidad.